We want to change the world. Change the world. Change the world. We want to change the world. We want to change the world. Diferentes creaciones y piezas en lana se exhibirán en Zona Franca de Punta Arenas. Se trata de la tercera versión de Expo Lanas del Austro, organizada por la Agrupación de Artesanos Creadores del Austro, entre el viernes 25 de julio y el domingo 3 de agosto a partir de las 11 horas en la pista de hielo de Zona Franca. Estampas Oníricas lleva por título la exposición de Hernán Gallardo. La muestra, una recreación de los sueños y piezas relacionadas con la agrupación musical The Beatles, incluye más de 30 obras en grabado. Esta exposición se encuentra abierta hasta el 8 de agosto, de lunes a viernes, a partir de las 9 horas, en Casa Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón, 1027. La entrada es liberada. El artista Pablo Cuercha exhibe su trabajo en Punta Arenas. Se trata de una selección de 20 obras en grabado denominada Mar Eros y que representa su mirada sobre el mar. Esta exposición, de acceso gratuito, se encuentra abierta hasta el 8 de agosto, de 9 a 21 horas, de lunes a domingo, en Sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins 1235. Primer seminario de archivos fílmicos como patrimonio en Punta Arenas. Este evento, que se realiza en el marco de la octava muestra de cine Polo Sur Latinoamericano, considera la participación de los moderadores Luis Horta, de la Cineteca de la Universidad de Chile, Ignacio Aliaga, de la Cineteca Nacional, el cineasta Ronnie Radonich y Paola Grendi, directora del Museo Regional de Magallanes. Este viernes 25 de julio, de 10 a 13 horas y desde las 15 a las 18 horas, en el Museo Regional de Magallanes, ubicado en calle Magallanes 949. El acceso es gratuito. Entre el 28 de julio y el 6 de agosto se llevará a cabo una residencia de danza en Porvenir. La instancia está dirigida a monitores de la disciplina y del área del teatro. Interesados pueden inscribirse en la Oficina de Servicio País Cultura, ubicada en la Municipalidad de Porvenir. Descansa el aire doloroso y perfecto. Y la soledad detenida como un se encuentra abierta la convocatoria para participar en el primer concurso de videoarte Rolando Cárdenas. El certamen se realiza en el marco de Lumen, segundo encuentro internacional de artes mediales 2014. Bases e informaciones en la dirección que aparece en pantalla. Cuando el sol abría el horizonte, brillaban como la nieve las tres agujas. FOM 1920-2014, actividad enmarcada en los actos conmemorativos de la masacre de la Federación Obrera de Magallanes. La jornada incluye cine, teatro, foros y música en vivo, con la participación de Lluvia Ácida, La Mórbida y Síndrome Estiza, entre otros grupos musicales. También expondrán sus obras artistas visuales independientes, este sábado 26 de julio a partir de las 17 horas en el Espacio Cultural de Idea, ubicado en Mexicana 252. El acceso es liberado. Las Cruces de Quillagua, documental que cuenta la experiencia del pueblo que surgió a orillas del río Loa y que debió afrontar la contaminación del afluente. Esta cinta de Jorge Marzuca sigue en exhibición en Punta Arenas, todos los jueves a las 21 horas, en Sala Estrella, ubicada en Mexicana 777. La entrada tiene un valor de 1.500 pesos. Plastilino y el Mundo, Canta Monitos, Yo te quiero y 31 minutos figuran en la cartelera especialmente dedicada a los niños por la muestra de cine latinoamericano. Este domingo 27, a partir de las 16 horas en el Auditorio de Obras Públicas, ubicado en Croacia 722. Revisa la programación en www.polosurlatinoamericano.com. Creciendo estoy.